cualquier... A pasar de campeón a desecho por la causa absurda de perder una carrera. Ahí empieza la cuenta atrás de un gato. Abandonados a su suerte, ahorcados, atados hasta morir. Es uno de los últimos rescates de la Fundación Benjamín Mendel. Un galgo arrojado a un pozo. ¿Se sabe de dónde vienen? Esta vienen de... La recogía del campo. La había encontrado en el campo. Son dos hembras, arriba. Por todos lados, aquí hay galgo por todos lados. ¿Tú vas a coger a la madre? Cojo la madre y cojo los cachorros, ¿verdad? En solo dos horas de rescate hemos traído hasta aquí 14 animales. En esta superficie de 20.000 metros cuadrados luchan por sus vidas. Desde que abrieron han salvado más de 1.000. Lo primero que hacen es revisarlos y desparasitarlos. Viene de los campos de ahí, Rocío. Encontrada por ahí. Después se les baña. El cuello rajado, debe haberlo arrancado un poquito así. Las patas colgando, debe haberlo atropellado. Por eso muchos tienen que pasar por quirófano. Hemos tenido animales con caquexia, que es un estado de delgadez muy, muy elevado. Luego por aquí tenemos otro, por ejemplo, que vino atropellado con una fractura abierta. Que sirven para una temporada o dos temporadas y después son todo abandonados. Esta situación es insoportable. Piden que se endurezcan las sanciones por maltrato de 1 a 3 años de prisión en lugar de 6 a 18 meses, mientras la mayoría de ellos buscará familias que les quieran en el norte de Europa.